Master. ¡Eh! A ver, muévete un poco. Me muevo. ¿Qué pasa? ¿Tienes una bugueada, sí, tío? ¿No? Te veo mirándote en la mano y estás recto. O sea, da igual para donde te vayas. Mira, vete para adelante. Ya lo verás. Ya lo verás luego en mi vídeo. O sea, sí. Vas recto, como. O sea, tú imagínate verme a mí así, mirándome la mano, ¿no? Sí. Pues te mueves así, sin cambiar de posición. No mueves ni los pies. ¿Qué dices? ¿Y ahora? No. Vas así. Bueno, menos mal que abajo en la descripción están los dos canales y podéis pasaros por allí, por el canal de Euron, en el caso de que estéis en mi vídeo, y por mi canal si estáis en el canal de Euron. Madre mía, ¿ves la huella del giganoto, tío, ahí arriba? A veces. Mírala, yo la veo. Bueno, chicos, hoy hemos creado un invernadero en la casa, ¿vale? Hemos creado, bueno, lo voy a enseñar por fuera, voy a irme con el renete. La azotea. La azoteilla, madre mía. Y bueno, básicamente lo que hemos hecho es qué gracia, que no puedo ahora. Madre mía, que no puedo frenar, ¿eh? Que no. Bueno, venga, incrusta en la pared, vale. Lo que hemos hecho es, pues, lo dicho. Hemos tirado aquí un ratillo, hemos puesto todo esto con luces. Y hemos hecho como una especie de habitación aquí. No es una habitación secreta, porque aquí hay una escalera, sino que aquí podemos ver las plantitas, cómo van creciendo y todo eso, Edebron. Exactamente. Y nada, hoy queremos enseñaros los... ¿cómo lo decimos? Es que te veo mover así, tío, me rompo. Sí, claro. Hoy os vamos a enseñar cómo... Bueno, ¿cómo se llaman los... se llama Resource Crops, sí, pero bueno, los huertos, sí, mágicos. Los huertos, las plantaciones, ¿de acuerdo? Y eso para eso tenemos que venir aquí a este nuevo smithy, ¿vale? Que se llama Seed Bench. Y bueno, nosotros ya tenemos hecho muchísimas cosas, pero vosotros, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer? Debro, explícalo tú, porque esto es un lío para mí. Vale, a ver, esto es un coñazo. Lo más fácil, yo siempre lo tengo en ver todo, ¿vale? Pero lo más sencillo sería quitarlo de arriba de ver todo y que se organizase por carpetas, ¿vale? A ver. Entonces. Yo lo tengo por carpeta. Tendrías que meter, vale, a Magic, ¿no? A Magic. Lo primero que hay que hacer son los de la derecha, los Magical Facing. Yo los llamo Facing, vale, pero para bueno. Hacer esto, el cubo rojo, vamos a llamarle nosotros. Para hacer el cubo rojo necesitamos unos esencias mágicas. ¿Cómo se consiguen esas esencias? Deuron, acompáñame. Al pronto. Acompáñame por aquí. Nos vamos una noche por aquí. Más. Y... Vale. Nosotros hemos tameado un bronto, ¿vale? Es un bronto champion. Lo tameamos a nivel 500 y pico. Y ahora se ha quedado en 800, ¿de acuerdo? Yo ni lo he subido de experiencia ni nada, porque solo lo queríamos para coger. Vale, dale otra vez. ¿Has visto cómo ha subido? Vale. 9, 2074. Mira, ya tenemos 1000 aquí. 1000 de estos. Así coge muchas más. Cogen muchísimas, pero muchísimas. Bueno, y vaya las que no está escrita. ¿Has pillado? 52. Vale, por aquí otro 52, 174, 37, 17. Te tiras así 10 minutos y tienes para todo el año. Tienes, pero exagerado. Mira, nosotros hemos cogido una. Mira, ya tenemos 3000. Tío, ya tenemos 3000 de Euron. Yeah. Pero qué flipante. O sea, que nosotros esperamos a que reaparezca todo esto otra vez. Y podemos, mirad, otra 61 de estas, otra 270 de estas. ¡Visca! Y alucina. 500. 500 ahí, chaval. 700. Madre de Dios. Así que sí, que tenemos. Es que coge muchísimas. Vale, Deuron, ¿qué se hace con estas semillas mágicas? Pues nos tenemos, ya que has pegado, voy a pillarla. Has pillado 18 y una, qué poquita. Espera, ahí va. ¡Aduque! 144. Sí, es verdad. Pero, y también las Magic Seeds, que son bastante importantes. Ahí. Mira, 660. ¡Vamos! 660. Pues eso, si os vais a un sitio en el que hay un montón de plantitas de estas, pues más...
pues más pillaréis, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace con esto, chicos? Pues os lo vamos a enseñar ahora mismo. Y mira cómo sube. Y... hostia, ¿tú seguirás bugueado? No sé. Porque sería gracia. Es que si no, ya no tiene gracia. ¿Sigo bugueado? No, qué pena. Se mete una bugueada el juego. Bueno, chicos, nos venimos. Metemos todo esto aquí, ¿vale? Y todo esto, como veis, nosotros aquí tenemos 2000. Ahora vamos a tener miles de millones. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues os vais a Magic, crafteáis aquí, por ejemplo, 100, 200, 300. Nosotros hemos crafteado muchísimas, más de 3000 o así. Y bueno. Mira, es tan sencillo como que si quieres hacer el azul. Tienes que tener. Bueno, esto va por orden. Para hacer el azul necesitas el rojo. Correcto. Para hacer el diamante azul necesitas el azul. Necesitas 32 azules. Claro. Y para hacer el diamante. Entonces tú piensas que para hacer. Mira, vamos a hacerlo de esta manera. Para hacer el rojo hacen falta 8 amarillas. Para hacer un azul hacen falta 16 rojas. Sí. O sea, calculas 8 por 16. Luego hace falta 32. O sea, es una burrada. Es una burrada, pero. Es siempre multiplicar por 4. Tal y conforme nosotros tenemos. ¿Cómo se dice? El server. El server para. Sí. Para los recursos. Los recursos. ¿Vale? Lo tenemos multiplicado por bastante, pues nosotros hemos podido hacer esto. En un server de por uno, olvídate de este mod. Entonces, ¿qué se hace con esto, Deuron? Vale, pues ahora vamos a recolectar y semillas. Recolecta y semillas. Toma. Madre mía. Farming, ¿no? Sí, sobre todo en español. Correcto. Bueno, la carpeta al lado, vaya, y luego vas a Seeds. Farming, Seeds, sí. Vale, y aquí tenemos las semillas normales. Ajá. Que son las que encuentras en tal. Pero estas son las Magic, ¿vale? Que estas dan más. Son las semillas normales de zanahoria, plátano, o sea, plátanos y patatas y tal. Claro. Pero más potentes. Pero es que luego lo interesante es lo que está dentro de tier 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está. Para hacer Magic Seeds, nosotros no lo vamos a hacer porque tenemos aquí un montón de Magic Seeds que se cogen con el bronto que flipa. Claro, esta en sí nos renta. Exactamente. Pero por ejemplo, sí nos si renta. Nosotros quisiéramos hacer carne aquí, en el tier 1, solo necesitamos carne Prime 5. 200 de carne, rare mushroom y flores raras. Esta no la vamos a crear de momento porque es una tontería. Podemos ir con el giganoto o con cualquier bicho y coger un montón. A ver, si están. No sé si la de carne al final la hicimos, creo que no la hicimos. No, la de carne no la tenemos hecha, no. Tenemos a la derecha las que tenemos hechas ya, pero bueno. Hay muchas más de las que tenemos hechas, pero hemos hecho las necesarias. Correcto. A ver, bueno. Tier 2, bueno, hay de todo. Aquí. Vale, luego están las rojas, las Magic Seeds, que esas es coherente hacerlas porque así ya no tienes que recolectar. Exactamente. Simplemente, pues, vuelve a tener de todo. O sea, es que pasa un día y es que tiene de todo. Bueno, claro. Magic Seed, Biersen, la azules. Tendríamos que hacerlas todas, tío. Sí, a ver, sí. Aquí tenemos las mágicas, las tenemos todas. Mm. Y bueno, aquí podéis hacer semillas de perlas negras, semillas de kibel, de metal incluso, de polímero, o sea, para que no tengáis que farmear nunca más en vuestra vida. Exacto. Pero la cuestión, lo importante, es a la hora de hacer las semillas, porque por ejemplo, para hacer la de, digamos, la de piel, necesitas 3 semillas de carne. O sea, no es tan fácil como que cada cosa necesita sus recursos, ¿vale? Exactamente. Por ejemplo... Las de Filling son sencillas de hacer, pero yo que sé, si vamos a tier 3, digamos, yo que sé, las de petróleo pide 3 semillas de Flint, la de piedra también pide 3 semillas de Flint, la de Pelt 3 de Hide, o sea, es todo así. Uh-huh. Es ir desde abajo hasta arriba hasta tenerlo todo. Sí, esto te pone un día ahí a jugar y al final lo hace. Lo haces. Nada. De hecho, yo ayer de noche me metí, me pasé a ver, me fui a dar una vuelta y los suscriptores de la nave espacial ya tenían huertos, ya estaban empezando con ellos. Claro, claro. Si nosotros ahora fuésemos a verlo a ellos, están tochetados, porque nosotros vamos muy, muy lento. El caso, yo empezaría por las flores raras, porque hacen falta también, y los rare mushroom. No sé. Flores raras tenemos semilla hecha, y de rare mushroom también. Tenemos hechas. A ver, ¿dónde tenemos hechas? Te lo estoy diciendo, que están aquí, que ayer de noche me metí a hacerlo. Aquí están, madre mía. Ah, mira, es que, si has creado una de cada. Esto no. No,
De una de cada, no, faltan, bueno, muchas. Falta muchas. Hay 39 semillas más las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, hay 50 semillas. También yo he hecho las 29 necesarias. Hay una cosa de Euron que tenemos que decirle a los suscriptores: que hay aquí en Dino, ¿vale? Si te metes en la carpeta y creas este Poptron, que deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo porque con eso lo que puede hacer es spawnear tres dinosaurios. Creo que es tanto. Un mosasaurio, un giganoto y un quetzal. Y un quetzal. Exacto. Son titanes que están súper chetados. Son titanes que tú, cuando los coges y los spawneas, no son tuyos. Los tienes que matar. Tienes que matarlos. Y quitarle lo de dentro para que sea tuyo. ¿De acuerdo? O sea, que exacto. Está bien, está chulo. Los matas y te dan encima lo mismo, pero también hablo. Correcto. Eso lo podríamos hacer en el siguiente episodio. Tenemos que hacernos las bolsas de sangre, que las bolsas de sangre es bastante fácil de hacer. Sí. Es con... Lo más difícil de conseguir, que yo ya lo hago todo pensando en estas cosas, son las 1000 garras de Argentavis. ¿Las 1000 garras? ¿Por qué? Porque hacen falta 1000 garras de Argentavis para el Quetzal. No jodas. Ajá. Pero como yo soy listo, ya tenemos la semilla de garra en el armario. Ah, amigo. Vale, pues yo plantaría muchas, tío. Ya. Claro, vale, pues hay que hacer los huertos. Vale. Que esto es lo que también lleva su tela. Vale. Aquí yo ya le doy a ver todo, porque sí, si no. Mira, chicos, esto, que sepáis que. Bueno, lo de los huertos, que sepáis, chicos, que ha sido una puta locura, porque Deuron había crafteado unos cuantos huertos y yo he cogido y lo he puesto, ¿vale? O sea. Pensando que estos. Eran esos. Luego hemos tenido que crear más, porque lo he quitado y. Claro, me pensaba que eran estos. Y digo, claro, pero si estos huertos son normales, pero no, no eran estos. Así que son los huertos, estos no, son los crop plot. Sí, ahora hay que hacer. Driesen, vale, vale, ahora hay que hacer los Driesen. Cuando te hagas los Driesen, haces los Driesen, los Virsensen y los Funsensen. Y con los Funsensen, los Funsensen, eso. Hay que hacer los de arriba, que son el Tech plot. Tela, eh. Vale, lo importante es que necesitamos ahora paja, fibra, piedra y madera. Vale, espérate, que de eso tenemos todo aquí, porque. Vale, a ver. Me has dicho. Piedra tengo yo. Madera, tal. ¿Y qué? Piedra tengo yo. Paja, madera. ¿Eh? Paja, madera. Y fibra. Ya está, ahí hay un montón. Vale, tenemos que hacer 30, así que hay para hacer. 31, justo. Vale. Esto ahora lleva ese proceso. Vale. Luego hay que hacer. No penséis que este episodio va a ser solo de crafteo, chicos, porque tenemos pensado ir a buscar un dragón. Exacto. ¿Por? La cosa es, necesitaríamos meter incluso más aún de todo, porque si no, no va a dar para hacerlos de al lado. O sea que voy a coger más piedra, mete ahí recursos a saco. Venga, mete por lo menos 15.000 de cada. 15.000 de cada, vale. Pum, pum, pum. Y si no, vale, me pesan pues mucho. Pam, pam, pam. Vale, esto falta aquí. La paja y la fibra. La paja la tengo yo, ¿vale? Vale, la fibra la pillo, que creo que está... En el último, en el de la izquierda. ¿Dónde? Aquí, no. Aquí, aquí. No, no hay fibra. Sí, 1, 2, 3 y 4. Vale, baja madera y fibra, vale. Madre mía. Y chavales, y esto que estamos gastando ahora nosotros, nos ha costado la puta vida hacerlo. Porque vosotros sí, nada, vamos a picar 10.000 de madera. Nada, sí, un ratillo, sí, pero y todo lo que tenemos, 10, 20, claro. 30, 40, 50, 60, 70.000 que teníamos de madera, más o menos. A ver, ya viste el otro día con el giganoto, en un momento me puse a morder ahí. Pim, pam, sacas la madera rápido, pero la piedra es el coñazo. Pero el giganoto no entiendo cómo coge madera, tío. No lo sé, pero coja saco. No sé. Por cierto, me cago en todo. Es lo malo de estas puertas, que tienes que alejarte. Si le das. Vale, por cierto. ¿Y el bronto? Oh, madre mía, si está aquí. Vale, a ver. Brontito, ven para acá. Mira, aquí hay más fibra. Voy a coger toda la fibra, la madera. Y voy a coger los 7.000 y pico de narcoberries que tenemos. Ah, por cierto, también hay. Coño, también ha cogido plantas especie X. ¿El qué? Ha cogido plantas especie X también el loco este. Sí, alguna coge, sí. Vale, yo lo que diría es dejar haciéndose. Por cierto, Deuron, no se lo hemos dicho a los suscriptores, que el Bronto es champion, ¿eh? O sí lo hemos dicho. Sí, lo has dicho. Vale, lo has dicho.
Hemos dicho los es que capturar un bronto, pues no vamos a grabarlo, ¿sabéis, chicos? Pues es tontería. Capturar un bronto. Cuatro flechazos a dormir y... Sí. Ayer nos preguntaron los suscriptores si está permitido en este server tener un bronto. Y nosotros lo hemos probado para ver si había lag y tal. Y sí, está permitido. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, vemos que no haya nadie. Uy. Nosotros vemos que no haya... No me va el comando. No, vemos que no haya nadie para que si hay alguien cogiendo sí. O algo de eso, pues que no nos joda o no joderlo nosotros a ellos y que se caiga el servidor. Sí, pero bueno, hay gente y eso, pero no ha pasado nada. Nadie ha dicho nada de lag. Sí, no ha habido lag ni nada, así que perfecto. Están hablando, de hecho si das al enter, están hablando. A ver, están hablando, tal. Depende del level. 460, estoy aquí y lo mato. Se ve que querían capturarlo y lo ha matado. Vale, sí. Pues lo dicho, chicos. Vamos a hacer esto y tengo ganas de ir a por un dragón. Pero no sé, ahora le vale, preguntamos a los suscriptores si han visto algún Wyvern. Porque... Sí, yo lo que digo es de dejar esto haciéndose y mientras se hace... Marchar. Espera, ¿no teníamos un trofeo de Wyvern? Claro, y lo usamos. No, trofeo de Wyvern no, teníamos trofeo de Drake. O sea que tenemos que ir a por un Wyvern. Hay que meter un Wyvern para poder también un Wyvern. Vale, vale. Poh, menuda putada, tío. Vale, esto ya está crafteándose, ¿no? Sí, mira, está aquí. Sí, ¿dónde está el grill aquí? ¡Carne! Necesito carne, que como mucho. Llevo aquí... ¿por qué llevo esta carne? Yo tengo 1600 de carne podrida encima. Me la voy a comer toda. Para no tener hambre nunca más en la vida. Joder, tenemos aquí... Ayer dejé haciéndose aquí cemento, tío, pero es que lo malo... Ojalá... ¿sabes lo que sería bueno? Instalar un mod de algún mortero de estos. Porque es que solamente te deja hacer 1000 de cada vez, tío. Ah, sí, 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 lo sé, sí. Yo me estreso, yo estoy haciendo aquí de todo. Hemos pensado meter un par de mods que nos vendrían muy muy bien a la hora de ir en equipo. Por ejemplo, hay un Spyglass que lo que hace es decirte la vida que tiene el dinosaurio, el torpor que tiene y el tameo. ¿Vale? Si lo estás tameando y lo quieres ver de lejos porque hay un dinosaurio rondando cerca y quiere irte para que no te mate, pues simplemente va y ya está. Por cierto, si nos montásemos en un dinosaurio, lo levearíamos, pero rapidísimo. ¿Qué te iba a decir yo antes porque de nada? Estamos aquí, 109 de equipe, sí. Madre mía, ¿el Rex qué? ¿Está ya leveado? No. No, que yo sepa. Lo poco que maté de la que veníamos para casa. ¿Qué te iba a decir yo? Hacen falta los recursos para hacer los tech plots. Hace falta Angler Hell, que eso sí lo tenemos, que lo fui a buscar ayer de noche. Pero hace falta electrónicos, cristal, petróleo, polímero. Uf, ¿qué hace falta todo eso, tío? A ver, petróleo tenemos poco. Polímero tenemos, o sea, tenemos pocos polímeros, pero tenemos obsidiana. Así que podemos hacer polímeros. Petróleo. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos polímeros hacen falta? 50 polímeros por el petróleo se hacía con Heidi, que me ha hecho. No, el petróleo quiere la nieve. Ah, no, coño, es la gasolina, con Heidi petróleo, calla. Sí, hacen falta 500, 1000, 1500 de 1500 polímeros hacen falta. Vale, voy a ir a por aquello, ¿vale? Vale. ¿A la nieve? ¿A la nieve para qué es? Por petróleo. Si tienes algún sitio más cercano para ir a por ello. Abajo, en las profundidades, pero en las profundidades hay tantos seres, tío, allá abajo que flipa, ¿eh? Sí, tío. Vale, y 1000 polímeros. Vale. O sea, 1000 electrónicos. Haciéndose. Pero en la nieve, no en la nieve que tú crees, sino en la islita pequeña donde están los. Espérate, el polímero valdrá Organic Polymer, ¿verdad? Cierto, sí. Así que voy a ir para allá. Vale, polímeros voy a dejar de hacerlos, cierto. Voy a hacer electrónicos. Que los electrónicos sí. Vale, en eso tienes razón. Que vale más la pena Organic Polymer. Madre mía, vale. Llevamos 20 minutos y no hemos hecho ni la esta, tú. Tiene tela, es que sí, esto es, malo, es bastante complicado, chicos. Es bastante complicado. Pero bueno, así la gente aprende. Sí, sabe sí. Cómo va. Vale. Vamos a ver. Yo estoy haciendo aquí los huertos. Que en cuanto ¿en esté serio? Esto. Bueno, vale. 166 texto. Vale. Y cristal creo que traje yo a saco, ¿no? Cristal traje yo el otro día. 158 de oil.
O no traje. O no, yo lo que traje era obsidiana, vale. Trajiste algo, no me acuerdo el qué. Traje obsidiana y piedra, pero cristal no. Tío, cristal el dragón está más bugueado que la vida, tío. No, hay muy poco. 192 de petróleo hay aquí. 15 electrónicos. Así que si te pones a mirar por los armarios, encuentras de todo un poco. Sí, 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 es que lo teníamos todo desorganizado. Sí. Vale, mira, aquí tengo Petrolius. Vale, y esto. Vale, pues ya están haciéndose todos los Fusensen. Y solo hace falta los recursos normales para esto. Vale. Petróleo hace falta. Nada, 200. 200 de petróleo, bueno. Sí, trae cristal, que es lo importante. Que, vale, vale. Tengo petróleo aquí a manta, así que. Vale. De hecho, voy a pillar un poquito más porque siempre necesitamos algo más. Siempre, sí. Vale. Vale. Lo que voy a hacer es las Magic Seed, las voy a tirar porque sinceramente no las necesitamos más que una. ¿Las Magic Seed? Con dejar 100 o 200 vale de sobra. Bueno. Vale, vale. Porque lo que, en cuanto pongamos los huertos, las vamos a tener free, por decirlo de alguna manera. Vale. Pues nada, simplemente esperar el cristal, los electrónicos y ya está. Vale. Que tampoco es necesario que los pongamos todos los huertos ahora, ¿no? Es para que la gente lo vea. Para que la gente, claro. Claro, tampoco es necesario coger y plantar ahora todos los huertos. Están ahí los cabrones de los pingüinos escondidos y no puedo. Ah, por cierto, vi la cueva que me dijiste. Ah, ¿ha visto? A que era diferente. Qué cosa más bonita, sí. Tú. De hecho, voy vale, a ir pues allí nada, a coger cristal. Bueno, si hay. Vale, pues yo te espero aquí. Vale, de Organic Polymer, ¿cuánto? Perfecto. Pues eso, chicos. Vamos para abajo, pim, pa. Sí, lo tengo. Espérate, lo tengo. Sí. ¿Qué haces tú, dragón, aquí? No está aquí, está bugueado. Madre de Dios. Yo lo veo arriba. Vale. Vale, ¿tienes ahí los polímeros electrónicos? O sea, los polímeros orgánicos. Sí, 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 ahí he metido todo lo que tenía. Vale. Y incluso pues, piedra. Pues voy a parar la fabricación de polímeros, sinceramente, tampoco la necesitamos. Sí. Y tenemos ahí para hacer 16 de los tal, míralo. Se están haciendo. Tenemos para 16, tech. Ponemos ahora los recursos más necesarios, que son el polímero y tal. Vale, ahí están, ¿no? Los tech plot. Sí. Perfecto. Así que vete cogiendo tus semillas, coge tú la mitad de las semillas, cojo yo la otra mitad. Vale, polímero. 1, 2, 3. Espérate, vamos a seleccionar la más importante, que son 15 o 16. Metal deberíamos hacerlo. Pero metal refinado. Sí. Luego, cemento impaste. Flint. Narcóticos, pilla narcóticos. Narcótico. Sí. Setas raras y flores raras, las pillo. Exactamente, Argentavi. Las electrónicos, cristal. ¿Cuántos llevas tú? Yo llevo 4. Yo 6, 10, hacen falta otras 3 y 3. Pues pilla, mira, obsidiana. Gunpowder. Pilla gunpowder, pilla el metal sin refinar. Metal sin refinar. Aquí, metal sin refinar. También vamos a hacer chitín, no hace mucha falta, la verdad. No, pues. Y luego ya la otra, pilla... las Magic Seeds, ¿verdad? ¿Cuántas tienes tú encima? Llevo 5. 5, yo 7, 12. Faltan 4. Pues mira, pilla toda. Pilla. Pues mira, voy a dejar el metal sin refinar y me echo todas las mágicas. Exacto. Y está. Vale. ¿Dónde voy, tío? Vale, ya están hechos los huertos. Sí, pilla tú la mitad y pillo yo la mitad. Sí, venga. Ahí están 8 y 8. Uy. Pues arriba. Vámonos. Esto mañana, que sepáis que lo que estamos haciendo en este episodio es para que mañana lo tengamos todo. O sea, si estáis viendo todo lo que estamos haciendo de Euronillo ahora, es para que veáis cómo se hace y para que veáis que es fácil de hacer, chicos. Y estemos vale, en la hostia. Empezaremos por eso, por aquí. Yo voy a empezar por este lado, ¿vale? Y vale, tú yo, por ese. Yo voy a poner el AK para hacerlo todo bien encuadrado. Ahí. ¿Cómo que poner la K? Sí, me pongo con la K, si no muevo. Simplemente tengo que dar marcha atrás. What the fuck? Técnicas de Euroniles. De Euroniles. Sí. Sí. A ver. Yo es que quiero ponerlo
Justo a los 8, tú. Una. Vale, aquí ponemos el polímero. Aquí ponemos el electrónico. Aquí ponemos el flint. Dos. Aquí ponemos el cristal. Ponemos la obsidiana. Ponemos las flores. Y ponemos la setica. La seta alucinógena. ¿Alucinógena? ¡Alucinógeno! Estoy pensando. No sé si lo estoy poniendo bien. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí. A ver, hemos puesto 16. Vamos a necesitar, diría, hacer una segunda planta. Pero no segunda planta, sino estanterías. Sí, lo he pensado yo. Pero las luces entonces se quedarían algo caóticas. Se quedarían algo caóticas. Están justas, ¿eh? Aquí cabe una, pero bueno. Pues pon desde aquí. Pon desde aquí las primeras, o sea, los arbolicos. Que son las alas mágicas. Amarilla, ta, 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 ta. Sí. Amarillica. Necesitamos fertilizante, roja. ¿Fertilizante para qué? ¿No? Esto, es que esto ya. Aquí ya a este punto ya no he llegado. Hombre, sé que hay un fertilizante mágico. No sé sinceramente si ese fertilizante hará que dé más o no. Eso hasta ese punto yo ya no lo sé. Pero metal. Igual ese fertilizante hace que dé más. Los dé más rápido. Es posible. Pero sinceramente es un servidor que no se apaga. Es un servidor que está 24/7. O sea que mañana vas a flipar. ¿Aquí has puesto semilla? No, porque está en la de Argenta. Y aquí. Aquí hay, sí hay. Yo, mira, ¿ya? Sí, cada 30, 25, cada 30 segundos 25. Madre de Dios. Mira el polímero. Madre de Dios, pues no, ya no tenemos que farmear más nada. Me queda una semilla, Deuron, que es la del Gunpowder. Vale, te faltan huertos. Bueno, pues déjame coger aquí el polímero que se está haciendo y da para otro huerto. Vale, pues mira, justo ese huerto lo pone aquí y ya está. A ver, quiero ver cómo se hace. 25 Magical Ancient, esto va a ir tochetado, tío. 25 Magical, esto. La verdad es que a lo mejor esto no renta, ¿sabes? ¿El qué? Los Magical. Bueno. Las semillas mágicas. Es que no sé, es como que. Es que podemos hacerlas muy fácil. Como tú quieras. Como tú quieras. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Es que, mira, ven. Mira, ven aquí. Podemos hacerlo aquí. Mira, es que tú fíjate, en esta que estoy yo. Voy. Madre de Dios, se han cargado mi casa. Hay un powder. Mira, desde esta que estoy yo, sí. ¿Vale? Que es la de los diamantes blancos, diamantes azules, gemas, las rojas y estas mágicas. Sí, a ver, yo diría que las amarillas y las rojas no. Las otras, incluso las azules tampoco. Yo diría dejar los diamantes. Los diamantes sí. Los diamantes son, entonces son tres. Vale, voy a ir a por tres. Es que las otras son muy rápidas de hacer, Deuron. Ya. Porque tú vas con el bronto, pillas pipa y andas por culo, ¿eh? Sí. Pues eso es lo que vamos a hacer. Por cierto, las semillas estas están aquí. Entonces, voy a coger y vamos a hacer gasolina. Uh-huh. Hoy no haría falta tanto. Que tenemos la gasolina. Trae el de las costumbres, las gafas Stomping. Sí. ¿Y qué más? ¿Y Chitín? Mismo. O good, wood seed. Wood. ¿Verdad? Mejor. Que la madera sí que hace bastante falta. Madre mía, mañana que sepáis que todo esto, chicos, va a estar lleno. Pues sí. O sea, pero lleno hasta los topes. Mirad las plantas, tío, madre mía. Gasolina. Vamos a poner las gafas estas aquí. Y esto aquí. Perfecto. Lo de las gafas a mí es lo que más me mola. Mira, y además sale qué guapo, ¿no? Qué sale, guapo, tío. El metal. Qué guapo, tío. 125 de metal ya, buah. Buah. Flipante. Mira un Argentavis, tío. Ay, el Argentavis sale. En las garras, sí. Se pone los dientes de Megalodón, sale un Megalodón. Se pone las vértebras de Bronto, sale un Bronto. Mira esto, tío, cristal. La garra de Rex, sale un Rex. Y esto es flint, esto también es lo electrónico, qué guapo, tío. El polímero, qué guapo, tío. Y escucha. ¿Qué?
Polymer seed. Polymer tal, tal, tal. Vale, tenemos que hacer más semillas para hacer de todo. Mira, aquí tengo un par de huertos. Aquí tengo este par de huertos. Y ya, pues, lo siguiente en otro piso. Sí, los huertos estos ya no. No sé lo que poner. ¿No quedan semillas abajo? No lo sé. Pero sí, sí quedan unas cuantas. Claro, por eso eran 29 semillas. Quedan unas cuantas. Plim, plan, plum. Uy, va. Pues, macho, llevamos un montón de rato y deberíamos buscar un Wyvern, ¿eh? Vaya. Sí, sí. Mira, mira, abre aquí, abre aquí. Madre mía, qué gilipollas soy. A ver. A ver, son dos, ¿no? Entonces voy a hacer chitín. Hombre, y... a ver, tengo una tercera, pero es que no sé dónde colocarla. Pues. Mira, no. Hombre, sí. Es que para hacer unos tailings no tengo. No tengo recursos. Si no me hacen para tailings y lo poníamos. Tranqui, tranqui. Bueno, no tengo recursos, me cago. Lo hacemos después. Vamos a por el. Vamos a hacer algo. A ver, acabo. Mira dónde estoy y escucha lo que acabo de decir. No tengo recursos. Suena gilipollas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué he dicho? No tengo recursos y mira dónde estoy. Claro, ya, hombre, tienes de todo. Tienes de todo. Vale, pues, mira, macho. Abre aquí. Mira. ¡Hala, qué guapada, tío! Claro, pero es que ahora mira lo que tenemos. Trofeo de gorila, trofeo de dragón y trofeo de Broodmother. No necesitamos matar Weaver, ya simplemente hay que ir a por qué él. ¡Qué guapo, tío! Ya qué solo, bien, ¿no? Simplemente hay que ir a por él. Ahí, cala, vámonos. A ver, espérate, que esto qué es. Espérate, esto, yo... ¡Oh, ¿cómo? ¿Qué? ¿What? ¡Oh! ¡Oh! Braster, estás en pelotas. ¡Oh! Yo no me veo en pelotas, pero yo... ¡Ay, su puta madre, tío! Escúchame, me he puesto la skin... ¿Cuál? De verde y... Mira, te las pongo las primeras, ¿vale? Sí. Uy, espérate, te las pongo de las primeras. Ah, vale, el pantalón de el cumpleaños. Pantalón y la... Exactamente, eso. A ver... A ver... What the fuck? Mira, tío. ¡Mírala! ¡Mira, tío! Madre de Dios, tío. Pero vaya tontería, o sea, yo me veo en el... O sea, tú dale a la V, tío. Parece que me han reventado. Es verdad. Me han reventado el hojaldre, tú. Va, pero así no tiene gracia. No, así no. A ver, venga, vamos a quitarla. Pero oye, para reírse un rato no está mal. Madre de Dios, pero sí que voy a tirarlas porque es que han vuelto a hacer. Sí, sí, se salen cada 25 segundos. Bueno, pues venga, vamos a por Wyvern. ¿Y esto qué es? Thank you Raptor Costume. Eso no lo sé, tenemos un Raptor, ¿no? Sí, voy pues... a probarlo. Así que... Tenemos un Raptorcín aquí, míralo. ¡Upa! A ver... ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Ahí va, qué guapada, tío! ¡Qué chulo, tío! Mola, mola, mola. Buah, mola un montón, tío. Pues nada, vamos a por un Weaver. Bueno, claro no, que sí. Hay que hacer el trofeo primero, hay que hacer el... Bueno, sí, vamos a hacer el... ¿Lo llevas tú el trofeo? Sí, llevo los tres. Vale, bien. Ahora sí que sí, chavales. Golden Treat. Meat, aquí. Ahí está. Vale. Perfecto, bueno, tío. Sinceramente, bueno, mira, porque vamos a por un Wyvern, pero es que había una Broodmother. Llévalo tú, ¿vale? Es que, sinceramente, voy a coger más y vamos a hacer ya alguno más por si vemos una Broodmother o un mono. Pues sí, sí. Vale, perfecto. Porque igual no encontramos Wyvern, pero sí encontramos mono. Explícaselo a los suscriptores, que yo tampoco lo sé, ¿eh? Nada, hay que dormirlos, metérselo dentro y forzar uso. Vale. Es que mucha gente decía que tenías que ponerte detrás de él. No, eso es con los celestiales. Ya, eso es con los celestiales, pero los celestiales para empezar están en neutral, no atacan. Y te voy a dar otra cosa que te va a hacer también bastante gracia. Bueno, aparte de unas gafas Stomping Balrex. Es que me encanta esto de las skins. A ver. Mira. Mira a cascabeles. Sí, sí, estoy aquí. What? Rudolf. ¿Lo has cambiado de color? Claro. A ver, porque es el... Este es Rudolf. Este ya es Rudolf.
Pero, sí, pero si, coges si te tameaba un ciervo, le ponías lo esto. Ponía así, claro, el sol, tú. Claro, esto ya es Rudolf, pero sí. Se lo haces a uno normal. Por cierto, chicos, tenemos que poner luces, o sea, porque todo lo que estoy viendo iluminado son las luces de arriba, como estoy viendo ahí. Bueno, esos son los huertos. Voy al Rex, tú. A ver, pues, madre mía. Lo que pasa es que le quedan súper pequeñas, tú. Le quedan súper pequeñas. No lo veo. Uy, wow, Dios, qué bugueada. Vale, tío, pues vamos a cogerlo. Sí. Que nos liamos, tú, que nos entretenemos. Sí, nos entretenemos con una mosca, tío. Si es que está guapo, tío. Claro. Vale, ¿cuál va a hacer? El de la Bronze Mother y el del mono, ¿no? Tráeme tres de Golden Tree, please. Sí, ahora mismo. Y con esto ya tenemos tres por si encontramos lo que sea. Vale. Ahora, pues ya está. Por cierto, hay una forma de... Bueno, lo dijimos ayer, ¿no? Lo del dodo plateado, sí. Sí, toma, píllate un par de ellos, toma. Esto... Es sirve para los dos, ¿no? Sí, para los tres. Brute Mother, Mono y Wyvern. Vale. Pues vámonos a encontrar alguno. Sí. Si no encontramos Wyvern, encontraremos Mono o Brute Mother, así que... Sí. Vale, vamos con el mío, que es más chetado, con ir con uno, vale. Vale, píllame. Madre hay que pillar uno... Espera, vamos al ascensor, que si no sabes lo que pasa. Que te tiro. Vale. Ahí, ¿me tiene? Perfecto. Se ha hecho de noche. Vale, Wyvern no es fácil de encontrar. Preguntaremos a los USA si saben algo. Voy a preguntarlo. ¿Qué hace un dragón en medio de un charco de castoroide? Dice uno. Vale, a ver qué cuentan. Y ahora está pequeño. ¿Qué más? Me sigue haciendo raro. Gracias, tío. A ver lo que dicen, a ver si dicen algo. ¿Tú cuando hablan lo ves? No, hay que darle al enter. Vale. En el de center había uno. Los últimos dos días no he encontrado ninguno. En la isla flotante. En la isla flotante, claro, lógicamente. Yo he visto uno antes. Si nadie lo ha matado. Ya sabes que mi procesador. Vale, un monete para de broncete. Ahí veo un Drake. Sam Wyvern. ¿Pero suscriptor o no? Sí, es un suscriptor. Mira, si se ha parado, sí, sí. Es un suscriptor. Es que está el boss a la derecha, mira. ¡Ocho! ¡Míralo! ¿Verdad? ¡El copy! Mira, ahí hay una broncete. ¿Dónde? Tuyo. Abajo, detrás tuyo. Vale, voy a quitarme la música porque nunca... Ah, no, si la tengo quitada, es que la rola aquí que... A ver, espera. Music, apply, sí, vale, perfecto. Aquí está. ¿La tameamos? Me mola el color, sí. Sí, vamos a tamearla. A ver, suéltame a la de una, a la de dos y a la de tres. ¿Dónde está? Ah, mírala, está por allí. Hay que pegarle un tirascazo y que vean. Hay dos. Hostia, pues mira, de lujo. Vale, a esta ya le he pegado un tiro. Hola. Vale. ¿Dónde está la otra? Detrás. Buah, mucha daña, veo yo. ¿Se ha dormido ya? A ver si vas pegando, espera. Yo creo que sí. Es que no hace nada, ¿eh? Me voy hasta aquí. Dormida. Está dormida, ¿verdad? Sí, cuidado. Lleva cuidado, Deuron, que va todo detrás tuyo, ¿eh? ¡Atáquenme! No, te ataca, no está dormida. Que sí, coño, que es nuestra. Ah, coño, mírala, es verdad. ¡Defiéndeme, puta! Claro, ya decía yo, tío. A ver. Y tenemos, y tenemos minions. Gamma. ¿Tamemos la otra? 2.2. Sí, vamos a tamearla. Ya que estamos, tío. Espera, hostia, el gamma. Gamma 3. Vamos a tamear la otra, tú. ¿Qué me deja?
Coño, que estas las dejamos. Estaba sin montura, no me acordaba tú. ¿Qué dice? Claro, esta va sin montura, no me acordaba. El mono sí, necesita montura, pero esta no. Vamos por la otra. Vale, el Wyvern está ahí arriba tranquilamente, ¿no? Sí, vale. Vale, a ver dónde está la otra, tú. ¿Dónde estaba? Yo es que no la he visto. Sí, estaba un poco más adelante de esta, pero no sé. Creo que está. Sube arriba. Mira, tenemos minion, como tú dices. Mira dónde está, yo la he visto. Era verde o algo así. Detrás, la estoy viendo. Está aquí. Tío, pues yo no te veo, loco. Aquí. ¡Oh, mírala! Vale, ya la veo. Mira por mí, tanqueo. Vale, vale. Si tienes niveles. Tanqueo de sobra, tanqueo. No, pero lo único que me sube el torpor, entonces. Me puede dormir. Duérmela rápido. Duérmela rápido que me duerme. Estoy tirándole todas las flechas que puedo, eh. Ya. Es que no me puedo mover. Vale, creo. No. Ostras, chaval. Ahora, me puedo mover. Uf, estoy super bug, tío. ¡Eh! Se durmió, baja corriendo. Métele el cacharro. Pero. Se lo metes. Tírate encima de ella, rápido, como hice yo. Aunque te ataquen, venga, rápido. Vale. Ya está. ¡Agua, agua! Que me duerme. Está, súbete, vale, súbete. Vale. ¿Qué nivel es la tuya? Pues no lo sé. Joder, super chetada, tío. 757, la mía es 300 y pico. Va, de lujo. Ya tenemos ahí dos. Vale, y tengo esto también por aquí. Vale, voy a buscar el Weaver y para casa. ¿Y esto qué come? Esto carne podrida. En teoría, no estoy seguro. Madre mía, pues mira, ya tenemos dos arañitas ahí. Esto para tamear, tío. Sí. Mira, ¿y las arañas que echa, qué, tío? Mola mucho. Hostia, tú, el boss, cuidado. Vale, el Weaver, ¿dónde estaba, tío? Uy, todo el torpor súper jodido. Creo que no puedo moverme. No puedo moverme por mi araña, ¿sabes? No puedo moverme por mi araña, vale, tío. Está ahí. No puedo moverme. Vaya. Pues. Vale, ahora sí. Vale, vámonos para casa, compañero. Venga. Sube un poco de velocidad. Sí, voy a hacer eso. Madre mía. Sube despacio, en plan giganoto, pero bueno. Pero sube. Vale. Pues nada, tú. Listo. Tenemos el boss aquí, cuidado. Oye, mata, ¿eh? Sí, claro que mata. A ver, ¿por dónde está? Ayer está el Wyvern. Vale. ¿Llevas tú al Wyvern? Sí. ¿Al Drake? ¿Perdón? Sí. Vale, de lujo. Vale, pues vámonos para casa. Estoy viendo. Me sigue subiendo el torpor, tío. Dos suscriptores con sus Wyverns. Sí. Vale. Bueno, ellos tendrán Weaver, pero nosotros tenemos Blood Mother. A ver cómo va esto por el agua. Lentita. ¿Muy lenta? Sí, un poco. Buah, quita. Vamos por el agua, ¿no? Por la tierra. Pues nada, chicos, yo creo que va siendo hora de dejarlo por aquí, ¿eh? Pues sí, ha estado bien. Ha estado muy bien. Ya sabéis que siempre vamos a estar avanzando cuando vosotros estéis viendo, ¿vale? O sea, a lo mejor. Fuera de cámara haremos algo. Pero poco. Claro, hacemos, yo que sé, reparamos cosas. Por ejemplo, lo que he hecho yo, que ha sido, en vez de tener. Madre mía, te veo blanco, rosa y azul, tío, ahora. En vez de poner el último piso como estaba, pues lo pongo de cristal y así queda en modo invernadero. Claro. De esas cositas. Y nada, pues, Deuron, compañero, nos vemos mañana con mucho más y mejor. Eso siempre. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Like si es así. Y voy a adelantar a Deuron aquí, que es un par grita. Mira, pim, pam, pim, pam. Oh, puta. Vamos. Vale, chavales, hasta luego. Hasta luego.